Thank mm -hmm. you. Hoy nos acoge en su casa de hermandad la cofradía del Señor Coronado de Espina, eh, con sus miembros hablamos de lo que representa precisamente, pues la vivencia de la Semana Santa en el seno de una casa de hermandad y ellos que además, pues también estrenan estrenan esta casa fruto como se decía en su inauguración recientemente del esfuerzo, de la ilusión, de seguramente muchas horas también de desvelo, de inquietudes, pero también de necesidades porque es una necesidad Manuel eh, Cornelio que está con nosotros en el día de hoy es una necesidad el contar con un espacio como este, ¿no? La verdad que ya hacía falta lo que era la, la casa de hermandad, sobre todo para, para recoger y recopilar tanto documentación como enseres de la cofradía. Eh, el espacio que se crea aquí. En, en esta cofradía es un espacio eh, multiuso realmente. O sea, en la sala que nos encontramos ahora mismo, que es la sala de junta, además de reuniones, pues sirve a la hora de coser, a la hora de, de hacer otros tipos de, de trabajos que se deben de hacer lo que es dentro de una cofradía, a la hora de, de mantener esos enseres, que luego veréis un poco cómo, cómo funciona el mantenimiento de los enseres. Entonces se, se plantea lo que es una vez que se hace el edificio, la creación de una sala, la sala de paso, que es donde se recogen los pasos montados. esto anteriormente los teníamos desmontado por piezas y ahora pues claro pues nos facilita mucho el trabajo de hecho ya se elimina mucho tiempo de trabajo porque ya en las casas hermandades nos permite tener pues este el trabajo ya prácticamente hecho una vez de terminar la procesión se limpia se recoge y se vuelven otra vez a presentar se convierten en museo viviente de la Semana Santa o sea durante todo el año se, se pueden visitar las casas de hermandades de ahora ya y se ve pues lo que es un reflejo de la casa de hermandad y recoge todo lo que es el, el trabajo, el trabajo que hay diario dentro de lo que son la, la, los senos de las cofradías. Bueno, luego lo comentaremos también con el vicepresidente de la cofradía, con José Mari, pero nos decíais hace un instante, Manuel, que este espacio, lógicamente, favorece también esa vida cofrade que no solo se limita a las semanas previas a la Semana Santa, a los días propiamente de la Semana Santa, sino que bueno, se extiende a lo largo de todo el año, prácticamente, nos decíais, salvo eh, ese paréntesis ¿no? del, del verano. Todo el año se está trabajando en proyectos, en, en atender también necesidades que van surgiendo, ¿no? Sí, realmente nosotros este año con, la, con toda la historia de montar casa culto, o sea, todo lo que necesitábamos ya para, para ya lanzarnos a la inauguración de la casa, a, a bendecir lo que es la casa, ya que formara parte realmente, aunque llevamos mucho tiempo dentro de ella, pero ya necesitábamos dar ese paso. Pues realmente, o sea, conlleva lo que es eh, mucho trabajo, recoger lo que es uh -huh. todo el trabajo, pero engloba eh, un espacio en el cual podemos trabajar durante todo el año, porque es nuestro espacio, no estamos deprestados ya en muchos sitios, sino ya vienes a tu casa, donde vas a convivir con tus cofrades, con la gente que pertenece a tu cofradía, tu, con tus hermanos de la cofradía, y a partir de ahí, pues se salen nuevos proyectos, van surgiendo nuevos proyectos. Porque también te invita, al tener este espacio, realizar eso, esos tipos de trabajo, porque ya tienes un sitio que es propio, es tuyo. No tienes que tener las cosas repartidas en 20 sitios, que es más difícil ponerte a, a la hora de trabajar, coordinar todo eso, que tener todas las cosas en un sitio y, y trabajar y desarrollar pues, cualquier tipo de trabajo. Aquí se hace desde el coser un manto que se hizo para el trido, para la virgen, pues, las reuniones previas a cualquier toma de decisión que tenemos que tener. O sea, se hace todo, ya incluso hasta el montaje de los pasos se adelanta lo que es la casa de O sea, todo ese trabajo se realiza aquí en… Bueno, y como veremos también, eso ocurrirá después de la Semana Santa, toda esa limpieza de enseres que es muy necesaria, además de un aspecto muy importante que también queríamos comentar, aunque sea brevemente contigo, que es la conservación y el mantenimiento de todos los enseres de una manera mucho más adecuada. ¿no? Sí, hombre, eh, aquí lo que se hace es conservarlo y protegerlo, sobre todo. Anteriormente sí estaban con más repartido, y entonces, claro, el está más repartido. No se conserva lo mismo, estaban recogidos en sitios que no era normal que estuvieran recogidos, pero claro, eran era los espacios con los que se contaba actualmente. Pues Con los espacios que se han creado en, en este edificio, en esta casa, pues eh, realmente pues, conservan mejor los enseres, los protege y los tienes más a mano para que la gente se dé cuenta de lo que hay dentro de la cofradía, que hay veces que no se sabe lo que hay dentro de la cofradía, desde lo que es la documentación pues, pasando por, por todos los enseres que procesionan y otros que no procesionan. Y con José Javier Llorente hablamos de un aspecto muy importante, como es toda la documentación que atesora una cofradía, que da crédito además de lo que es su amplia historia. En el caso de la Cofradía del Coronado, ya se recordaba en su inauguración, una cofradía fundada allá por 1700, 1700, ¿no? 74, 1774. Y que bueno, pues contiene muchos elementos también que conservar, y es una parte importante, lógicamente, un legado no y un testimonio. Ahora hablábamos, precisamente, antes de, de esta entrevista, de, de lo que debe haber todavía por ahí, que desgraciadamente no podemos tener, pero lo que tenemos, pues eh, hemos conseguido en el despacho de, del presidente, pues tener una catalogación casi perfecta, sobre todo de, de lo que eran libros de actas bastante antiguos, que son muy interesantes, libros de cuenta que Quizás de lo que más haya, con muchos asiento y, y mucha información de la cofradía. Y evidentemente los documentos más importantes que son las bulas papales de su santidad Pío VII y la cédula real de la Reina Isabel II, que quizás son las la estrellas de... en cuanto a documentación, ¿no? Pero también hay unos documentos que para nosotros... Para esta junta reciente y joven, y ilusionada, son muy, son muy importantes, como son la firma, por ejemplo, de, de la plica de, de la cesión de la caseta del recinto ferial, que no sabíamos dónde se encontraba y ha aparecido también a, a la hora de, de reestructurar todo el papeleo y la documentación, que, como decía Manolo antes, con los encheres, los famosos archiperres y tal, que llamamos nosotros, eh, ...habían de, estarían, pero no sabíamos dónde. Y, evidentemente, pues, ha sido una alegría poder. Ir controlando esos documentos porque se pasan los años y no sabemos dónde, dónde estarían. O, por ejemplo, la firma también muy importante de la escritura de, de la compra de, de, esta, de este solar que se compró a la familia de don Pedro Delgado y también, pues por unos motivos, pues, está en casa de uno, está en casa de otro y, y no lo teníamos claro. Todos esos documentos están perfectamente catalogados y archivados, sabemos ya dónde están y la verdad que. Que para nosotros era muy importante porque estábamos un poquito desangelados en ese terreno de documentación. ¿no? Por el resto, hemos tenido la suerte también de encontrar dos valiosos documentos: uno hace un par de años, en una casa de una vecina de Jerez que, que hicieron una reforma, y encontramos una documentación referente a un asiento de hermanos del año 1762, es decir, 12 años antes de que eh, los cofrades primero fundaran la, la cofradía del Coronao. Eh, hay un estudio también de, de Jorge Colomer, hijo, en que data también la Cofradía del Coronao 10 años antes, en el 64, 1764. Y este documento incluso, ya os digo, que dos años antes ese documento lo tenemos también ahí. Es eh, una suerte. Y recientemente, José Macarro, pues nos ha obsequiado a todos. Con, con una libreta que ha encontrado han encontrado en, en un lugar que bueno, en una especie de vertedero que yo me temo que es del mismo lugar con uno, unos asientos del año 1920 y algo de, de hermanos y con su correspondiente pecha eran reales y tal de la época de de los principios de siglo. Hombre, pues esos documentos pues te hace mucha alegría tenerlos, ¿no? Porque hubiera muerto en, en cualquier sitio, ¿no? Y la verdad es que, que los tenemos ya controlados, nos gusta tenerlos, podemos hablar, podemos hacer ciertas hipótesis sobre ellos, ¿no? Y con Marisa Sánchez, secretaria de la Cofradía, vamos a hablar también eh, pues de una sala muy especial que tiene esta casa de, de Hermandad y que lógicamente también es un apartado significativo de todas las Casas de Hermandad que necesitan eh, pues contar con el lugar idóneo para conservar un patrimonio importantísimo. Pero vemos aquí, Marisa, algunos de los elementos que habéis ubicado en esta sala que tiene varios nombres, nos decía, ¿no? Bueno, esta sala teníamos claro, desde luego, eh, que había un rinconcito que lo teníamos que dejar. Pues lo llamamos sala de manto, la llamamos la habitación de la Virgen. Y bueno, este rincón era imprescindible en esta casa, primero porque eh, tienes expuestos los enseres, pero sobre todo y principal es que los tienes organizados, los tienes bien colocados, con lo cual eh, mantos y, y coronas están perfectamente ubicados. Y para nosotros también la utilidad a la hora de moverlo, cuando ya llega Semana Santa, pues a la hora de moverlo, como bajamos ahora, por ejemplo, los mantos, con la facilidad que los bajamos, mantos que pesan muchísimo, pues no tiene nada que ver a cómo lo teníamos que hacer antes. Bueno, cuéntanos, porque me decía, os voy a contar cómo, cómo nos las ingeniábamos antes, pues para que todo esto luego pudiera ponerse en valor, que es de lo que se trata llegado el momento de la Semana Santa. Pues cuéntanoslo, por favor. Nosotros, eh, bueno, en la casa llevamos ya mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, antes el, un poco todo estaba repartido, en casa de Manolo y José había muchísimas cosas, en casa de Isabel Rodríguez había también muchísimas cosas... Y antes de montar este armario, arriba, en eh, lo que es el doblado que se llama, como en todos sitios, en todas las casas, nosotros hicimos con un pequeño. Eh, no sé, era como un puesto metálico, y ahí era donde iban los mantos. Iban los mantos con sábanas tapas para que no le cayera polvo ni nada, pero claro, nosotros tenemos dos mantos eh, bordados grandes de procesión, más eh, cuatro creo que son chicos. Entonces. Si el chico que necesitábamos en ese momento determinado era el que estaba debajo de, de todo, imagínate la que, que había. Una para sacar todos los que estaban encima, coger el pequeño y volver a colocar los demás. O sea, esto nos ha facilitado a nosotros una barbaridad, porque aquí tenemos los dos grandes y detrás, en una tercera eh, carrucha, están todos los pequeños, que pesan muchísimo menos y están todos juntos puestos en una. Me decías que además eh, conseguís el doble objetivo de que este sea un espacio de exposición, un espacio abierto después dentro uh -huh. de la casa a todas aquellas personas que puedan visitarla en un momento dado y que a lo largo del año, como comentábamos anteriormente, bueno, pues puedan reconocer en cada uno de estos elementos, uh -huh. la significación también de esta cofradía. ¿no? Sí, bueno, lo que he comentado antes. Eh primero es un, una habitación que se hizo eh, como exposición de todo lo que tiene la cofradía no no está todo expuesto pero bueno lo principal sí que sí que está expuesto y luego aparte bueno aquí pues podemos ver un poco eh, cosas que nos caracterizan esta corona por ejemplo de la virgen ya no la saca pero es una corona que es muy buena y está expuesta ¿no? y luego aparte de eso pues lo que comentábamos es la exposición eh, de enseres por un lado y luego, organización de todos los enseres eh, con el cuidado que, que cada uno necesita. Los mantos no se pueden doblar, los bordados no se pueden doblar porque se pueden estropear. Y luego la facilidad nuestra y la, la, la práctica nuestra de poder acceder a ellos de manera más fácil que, que antes. Bueno, pues está con nosotros José María Araujo, vicepresidente de la Cofradía del Señor Coronado de Espina. Y con él vamos a hablar en la parte final hoy de este reportaje, José María, de lo que significa la, la casa de, de una hermandad como vivencia interior, pero también decíamos como proyección de esa vida, cofrade, hacia el exterior. Pues sí, la verdad es que ya después de la inauguración hace pocos días de esta casa pues ha sido la primera vez que tanto cofrades que no son de, de nuestra cofradía como gente de Jerez pues ha podido visitarla ya. La tenemos abierta desde, desde ese momento y bueno, lo que queremos es que realmente pues, lo que nosotros vivimos aquí de alguna manera pues se comparta con, con la gente de Jerez y con todo el que quiera visitarnos y demás, porque a partir de ahora pues, esta casa es... Es la Casa del Coronado, pero es la Casa de Jerez, para Jerez y para los jerezanos. Bueno, decíamos que eh, conectando con el principio, son las Casas de Hermandad auténticamente museos vivos que eh, ayudan a que todo ese patrimonio importante de la Semana Santa esté presente eh, todo el año, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Eh, esto ha sido, como vosotros sabéis, trabajo de, de muchos años, pero creo que ha merecido la pena. Porque eh, se, hemos conseguido entre todos que, que, que sea un, un realce importante para la Semana Santa de Jerez y, y, y bueno para poderlo eh, exportar fuera de, de donde queramos. Porque, como tú bien dices, esto ha quedado como un museo, como una casa, casa museo, una casa de hermandad. Bueno, y sobre todo lo que se pretende de cara al futuro, eh, José María, supongo que es llenarla de más vida si cabe, y que todos esos avatares que nos habéis comentado eh, a lo largo del programa, pues a partir de ahora estén totalmente susanados, un espacio mucho más cómodo y mucho más abierto. No sé si para invitar a la participación también en el seno de la cofradía. Por supuesto, por supuesto, así es. Pues intentaremos que sea para eso, porque como tú bien sabes, hace mucha falta el participar, porque eh, esto está lleno de, de mucho trabajo, de mucha ilusión, y, y desde aquí animamos a, a, a todos, a bueno, los cofrades, los, a todos los cofrades que quieran participar con el Coronado estamos abiertos a, a cualquier iniciativa y a, y a, y a hacerles partícipe de, de, bueno, de esta ilusión, de este trabajo que hacemos nosotros aquí para que luego se refleje ...pues principalmente en la Semana santa no aunque como tú me dices ya intentaremos darle ya le hemos dado pero intentaremos seguir dándole mucha más vida más contenido a esta casa a esta maravillosa casa a esta casa de hermandad